el manejo del aula y las habilidades sociales. Bien, vamos a ocuparnos en, este, en esta unidad del de estudio de las características de las habilidades sociales y las eh, ventajas que puede tener el desarrollo de unas habilidades sociales adecuadas de cara a la interacción con otras personas en contextos profesionales, como puede ser el centro, el centro de trabajo, el centro docente, y también con, con el alumnado. Bueno, pues para, para comenzar, ¿eh? lo primero que haremos será definir qué son las habilidades sociales. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que son conductas o comportamientos aprendidos. ¿eh? Por lo tanto, eso quiere decir que una persona, a lo mejor, eh, si es el caso de que tenga pocas habilidades sociales, sin embargo, con la práctica, con aprendizaje y con entrenamiento, pues puede mejorar. Las habilidades sociales, como indica el apellido social, ¿verdad?, son una serie de competencias o destrezas que eh, se ponen de manifiesto en el contexto de las relaciones interpersonales. O sea que, que para entender realmente a qué nos referimos con habilidad social, tenemos que ubicar siempre a la persona dentro de un contexto social en interacción con otras, con otras personas. ¿eh? Bien, pero no cualquier conducta desplegada socialmente es una habilidad social la peculiaridad que tienen las habilidades sociales es que al llevarse a cabo, al, al manifestarse, al realizarse, pues, respetan la conducta de los demás. y además, dichas con, eh, habilidades, dichos com comportamientos son aceptados socialmente, son aceptados en el contexto social en el que se llevan a cabo. ¿vale? de ahí veremos que, pues, las habilidades sociales eh, están muy influidas por el contexto cultural. ¿eh? En nuestra cultura, pues a lo mejor eh, es muy apropiado pues, eh, una cercanía eh, física, un contacto físico, el, pues, el llegar, saludar, tocar a la, a la otra persona, un gesto de, eh, de, de afecto. Y por ejemplo, en otras, en otras culturas distintas, pues eh, no es habitual o no, no es algo frecuente, pues el, el acercarse a otra persona, el, el tocar mientras que se está hablando, cuando se saluda, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces son comportamientos que son validados en un contexto social determinado. De ahí que si una persona ejecuta conductas que son socialmente apropiadas en un determinado contexto, las ejecuta en otro contexto cultural, por ejemplo en otro país con otra cultura distinta, pues puedan ser no, no bien vistos. Bien, y por último, tenemos que señalar este aspecto es muy importante: es que las habilidades sociales nos van a ayudar a conseguir objetivos. ¿eh? Los objetivos pueden ser de de, de, muy diversa, de muy diversa naturaleza. ¿eh? Entonces, el desarrollar habilidades sociales pues, nos no puede permitir, por ejemplo, conseguir eh, aspectos eh, materiales, pues, eh, un determinado objeto, dinero, ¿vale? eh, instrumentales, pues, eh, que nos sirvan para conseguir, a su vez, otros, mm, otros objetivos de, de orden jerárquico eh, más, más superior o también pueden conseguir, ayudarnos a conseguir objetivos sociales, como, por ejemplo, satisfacer necesidades sociales de, de pertenencia, de encontrar apoyo social, o también de tipo personal o individual. no, pues, bueno, pues cubrir necesidades afectivas personales, ¿eh? Eh, el, no, el no estar solo, o el, ¿vale? o, el, o el desarrollo personal a través de, de esas conductas o habilidades sociales. continuando con el concepto de habilidades sociales, tenemos que tener en cuenta de que, bueno, que a menudo las habilidades sociales no se, no se les presta la importancia que, que se merecen de acuerdo con las ventajas que tienen el desarrollo adecuado de, de habilidades sociales. ¿eh? y es que tenemos que tener en cuenta que sin habilidades sociales, pues la vida va a resultar más deficiente en distintos contextos sociales, como, tal, como serían el trabajo, las relaciones de amistad, las relaciones íntimas y también, ¿por qué no decirlo, con uno mismo? Hasta el punto de que una persona que tenga pocas habilidades sociales consigue menos objetivos, eh, tiene menos apoyo social y puede acabar sintiéndose como más infravalorado, puede sentirse rechazado o con una autoestima baja o estar menos a gusto con, consigo mismo. ¿Mm? Por tanto, podremos decir que carecer de competencias sociales puede acarrear pues, una baja aceptación social en nuestro entorno. Eh, familiar, social o laboral, e inclusive el rechazo social. Por ejemplo, una persona que su forma de comunicarse sea un estilo muy, muy agresivo, pues puede generar rechazo social entre otras personas o baja aceptación. También si no tenemos habilidades sociales para conseguir ciertos objetivos, pues podemos tener problemas de tipo psicológico, emocional y también académico. Por ejemplo, un estudiante que, se, que no se relacione con sus compañeros. Puede tener más dificultades a la hora de avanzar académicamente, pues a la hora de realizar un trabajo, o a la hora de colaborar en una determinada tarea, o a la hora de conseguir ayuda de sus compañeros, si no entiende algo, ¿vale? Pues si tiene pocas habilidades sociales también le puede afectar en el rendimiento académico. Y por último, ya en un en un polo más extremo, si nos situamos, eh, la carencia total de, de habilidades sociales eh, relacionadas con el hecho de tener un, un estilo de comunicación a lo mejor muy agresivo, puede devenir es manifestar comportamientos antisociales, es decir, comportamientos de transgresión grave de normas de tipo social, ¿eh? transgresión grave de la convivencia social. Por lo tanto, las habilidades sociales son un sinónimo de eficacia en el comportamiento, ¿vale? Aumentando la probabilidad de conseguir pues aquellas cosas que deseamos en el transcurso de nuestras interacciones sociales. Pues por ejemplo Avanzar, avanzar profesionalmente, eh, conseguir eh, más amistades, eh, profundizar en una actividad deportiva o en un hobby, en una afición pues, de una asociación, de, de nuestro barrio, de un grupo social o cultural determinado, ¿de acuerdo? Pues, bueno, pues, son sinónimos de, de eficacia en todos estos ámbitos, ¿eh? el tener habilidades sociales. Como hemos dicho, reiteramos esta idea porque es muy importante que las habilidades pueden aprenderse. ¿eh? Una persona que, que sea poco habilidoso socialmente, con la práctica y con el entrenamiento adecuado y con el asesoramiento adecuado, pueden aprenderlas y mejorarlas, ¿vale? Y no olvidemos que tienen un carácter cultural. Es decir, que una persona socialmente habilidosa en un determinado contexto cultural puede no serlo tanto en otro contexto de otra cultura, de otro país, por ejemplo, ¿vale? Porque sus formas de comportarse no son tan apropiadas en este otro contexto. Bien, ¿y qué son exactamente las habilidades sociales? Bueno, pues veamos ejemplos. La capacidad para aceptar cumplidos. ¿eh? Hay personas que, que aunque alguien, algunos nos puedan chocar u otros eh, u otro no, no sea así, pero hay personas que recibir un cumplido eh, les puede incomodar, pueden sentirse eh, pues avergonzados o pueden sentirse eh, que, que están exagerando, que, ¿vale? Entonces hay que saber aceptar cumplidos cuando no lo realizan, también saber aceptar críticas, hay personas que no saben aceptar críticas, lo, lo toman muy mal o, o lo exageran hasta el punto de de aplicarlo a todo, ¿no? A lo mejor no se están criticando en un área concreta, y eh, lo, parece que nos están criticando como todo nuestro ser, ¿no? toda nuestra personalidad, ¿no? Y luego también al mismo tiempo. Dentro de las habilidades sociales se, se encuentra el realizar cumplidos, ¿no? Hay personas que, que no suelen hacer nunca cumplido a otra persona, aunque vean que han hecho algo bien, pues, a su pareja, a su compañero, a sus amigos, ¿vale? Y lo mismo con las críticas. Hay formas de hacer críticas que son más constructivas, que no personalizan tanto, y hay, en cambio, otras formas de hacer críticas que eh, sí que son bastante más destructivas, que incluso pueden ser ofensivas, que insultan, que, que lastiman emocionalmente a la otra persona. ¿eh? Otro ejemplo de habilidades sociales, pues saber ejercer nuestro derecho a decir que no, pues si nos piden que, que hagamos alguna actividad eh, o que hagamos algo que no nos apetece o que no queremos, bueno, pues saber decir que no de manera eh, que, que sea socialmente adecuada, pero que respetemos también nuestro, nuestro propio sitio, nuestro propio derecho a, a negarnos. Reconocer también un error, hay personas que no quieren reconocer cuando se equivocan porque lo ven como un, sinónimo, un síntoma de. De debilidad, de vulnerabilidad o de... ¿Vale? Entonces mmm, no reconocen cuando cometen errores y, y, bueno, pueden volcar hacia los demás o cargar contra los demás, etc. Otros ejemplo de habilidades sociales serían iniciar y mantener conversaciones, ¿vale? Por ejemplo, con personas que, con las que se acaba de conocer, eh, pues tener un tema de conversación. ¿eh? O también aceptar o rechazar compañía, ¿vale? Si queremos o no, o no nos apetece en un momento dado preferimos estar solo pues bueno pues saber decir no de manera socialmente adecuada bueno pues que en este momento vale eh, pues deseamos estar solo bien porque a lo mejor no nos encontremos bien o simplemente porque queremos dedicar ese ratito a, a pensar en nosotros o etcétera etcétera vale muy bien pues vamos a detenernos ahora en una habilidad social muy importante ¿eh? vamos a desarrollarla eh, un poquito mmm, destacándola porque es una habilidad social muy importante. <laughs> Esta habilidad es la denominada asertividad, ¿vale? ¿Qué significa asertividad? Bueno, pues es una es una habilidad ¿eh? que hace referencia a aquellas conductas de autoafirmación, es decir, conductas de hacer valer nuestros propios derechos, ¿eh? pues nuestras opiniones o, o lo que nos ha parecido algo o cómo nos hemos sentido, ¿eh? ¿vale? Pero al hacerlo, no, no negaremos o no pasaremos por encima ¿eh? o, no, o no nos saltaremos los derechos de otras personas, ¿vale? Entonces, esta, esta competencia, ¿no? esta habilidad que es la asertividad, que está dentro del, del concepto más amplio de, de habilidades sociales, pues eh, lo que hace referencia es a defender los propios derechos, pero sin ir contra, eh, sin saltarse o sin, o sin transgredir los derechos de otras personas. De manera un poco más, un poco más eh, enfocándolo desde otro punto de vista, podríamos decir que es más apropiado hablar de persona asertiva. ¿Y qué sería una persona asertiva? Bueno, pues sería aquella que, que tiende de manera más o menos sistemática, de manera más o menos habitual a mostrar, eh, a comportarse de manera asertiva o lo que es lo mismo, a mostrar lo justo, ¿vale? De los comportamientos que son socialmente adecuados en el momento oportuno también, ni antes ni después, sino pues en el momento adecuado, ¿vale? Es como un equilibrio, ¿no? Que es, a veces es lo más difícil encontrar ese equilibrio, puesto que sería muy fácil actuar de manera agresiva. En el sentido de, hago siempre lo que yo quiera, pero aunque ofenda, aunque pase por los derechos, aunque pisotee los derechos de los demás, o también sería fácil, entre comillas, pues no hacer nunca valer mis derechos y que los demás siempre se salgan con la suya, ¿vale? Sin embargo, lo más adecuado y lo más sano sería el intermedio, ¿no? Pues hacer, defender mis puntos de vista, mis opiniones, pero sin hacerlo de una manera en la que no ofenda o que no transgreda, que no pase por alto los derechos de, de mi interlocutor o de las personas que que forman parte de esa situación en la que yo me encuentro. Bien, vamos a verlo, vamos a hablar de, de conducta de conducta asertiva ¿eh? comparándolo con dos tipos de conducta que se sitúan en ambos extremos, ¿vale? Así como la conducta La conducta asertiva, hemos dicho que sería la más equilibrada, pues en los otros dos extremos estarían por un lado la conducta pasiva y por otro lado estaría la conducta agresiva. ¿Mm? Vamos a ver la primera de ellas. La conducta pasiva se caracteriza por no defender los derechos propios. ¿eh? Aquella persona que muestra una conducta pasiva no defiende mm, sus derechos, no expresa su punto de vista o no dice... Eh, si algo le ha parecido mal o algo no le ha gustado ¿vale? pero en cambio si sí hace prevalecer los derechos de los demás. es decir se preocupa más por eh, lo que piensen o, o sienten los demás que por lo que piensa o siente ella misma. Se puede resumir como ganas tú, pierdo yo. vale yo soy pasivo, ganas tú, se prevalecen tus derechos, yo me, yo me acoplo, yo me, me amoldo, yo no digo que, que eso no me gusta o que eso no me parece bien. Siempre ganas tú y pierdo yo. Pues imaginaros los efectos que esto puede tener para la autoestima de esa persona que tiene la conducta pasiva a largo plazo. ¿no? Una autoestima cada vez más, más resentida, problemas emocionales, irritabilidad, ¿vale? Incluso problemas de, de ansiedad y, y depresión en los casos más graves. ¿Mm? Luego, en segundo lugar, tendríamos la conducta agresiva, que estaría en el otro polo, en el otro extremo. La conducta agresiva va a venir caracterizada porque si se defienden los derechos propios, es decir, yo siempre me, me ocupo de decir lo que no me gusta, de hacer lo que yo quiero según mis necesidades, pero lo hago de manera sistemáticamente desatendiendo los derechos de los demás. Es decir, no me paro a pensar si estoy pasando por los derechos de otras personas, si me estoy transgrediendo. Pues las normas básicas de convivencia social, o si estoy faltando al respeto a la otra persona, ¿vale? Entonces, se puede resumir como gano yo, pero pierdes tú, ¿vale? Bien, pues esto a corto plazo, pues para la autoestima, si hago lo que yo quiero, lo que me gusta, me puedo encontrar bien, pero a medio y a largo plazo voy a ir generando un gran, eh, digamos, algo de, de, de conflictividad social. Voy a, voy a generar... Muchos conflictos a mi alrededor. Me voy a convertir en alguien que mis amigos puedan evitar, o me puedo convertir en un compañero de trabajo en el que el resto de, de profesores mmm, no quiera trabajar conmigo o no quiera colaborar conmigo porque soy una persona conflictiva, porque trato de imponer siempre mi criterio sin escuchar a los demás. ¿vale? Entonces, tampoco tiene unos, unas consecuencias adecuadas, ¿eh? unas consecuencias deseables. ¿vale? Por tanto, tampoco sería socialmente deseable. Y por último tendríamos la conducta asertiva, ¿eh? en la que la persona que despliega esta conducta se caracteriza por defender sus derechos y al hacerlo, perdón, y al hacerlo no desatiende los derechos ajenos. ¿vale? Es como, bueno, pues yo hago lo que necesito, pero lo hago de una manera en la cual pues, también soy consciente de tus necesidades. O me doy cuenta de lo que tú necesitas o de, o de que tú puedes pensar otra cosa diferente y actúo, bueno, pues, en consecuencia, sin, sin atropellar tus derechos, sin pasar por encima de lo que tú sientes o, o necesitas. Se puede resumir como gano yo y ganas tú. Bueno, y podemos preguntar, pero ¿cómo se lleva a cabo? No? Esto tiene que ser complicado, ¿no? Bien, puede que no sea sencillo, pero como hemos señalado, las habilidades sociales, si se entrenan, si se practican, pues siempre mejoran. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo de conducta asertiva. La conducta asertiva tiene una fórmula estándar. Es una estructura con tres componentes que tienen que darse siempre para que sea pues eso, una conducta asertiva. Entonces, el primero de los componentes sería empatizar con el otro, con mi interlocutor, ponerme en su lugar. El segundo componente que tiene que llevar la conducta asertiva es que yo muestre mi propio punto de vista o sentimiento, cómo me he sentido en esa situación o qué es lo que yo pienso, qué opino. Y en tercer lugar, pedir un cambio de conducta a la otra persona de cara al futuro. ¿vale? La fórmula estándar podría ser: entiendo que tú, empatizo con el otro, me pongo en su lugar, sin embargo, me he sentido. Vale, muestro mi punto de vista mis derechos y por último así pues o me gustaría que la próxima vez o en el futuro o de ahora en adelante tal pedir cambio de conducta vale bien al principio nos parecerá que esto es muy artificial que es poco natural y puede ser así pero esto sucede como en cualquier actividad que empiece a aprenderse, cualquier conducta que empezamos a aprender. Imaginemos el ejemplo de una persona que está aprendiendo a bailar. Al principio, los primeros pasos los ejecutará como si fuera un robot, totalmente antinatural, con falta de fluidez, con falta de espontaneidad. Pero cuando se practica, lo vamos incorporando en nuestro propio estilo personal de comunicación y nos irá saliendo cada vez más natural. Entonces, <coughs> podríamos decir: Entiendo que te hayas podido olvidar que habíamos quedado. Vale. Porque tienes muchas cosas en la cabeza. Estoy diciendo, estoy empatizando con el otro. Hoy entiendo que se te ha podido pasar que habíamos quedado. Hoy para tomar café. ¿Vale? Porque, porque sí, porque llevas unos días muy atareado y tal. Sin embargo, he estado esperándote una hora. Y claro, en ese tiempo, pues yo podía haber hecho también otras cosas. Estoy diciendo cómo me siento. Mis necesidades. Así pues. Para la próxima vez, ¿qué queremos? Pues te pediré que te asegures antes de que vas a poder. ¿eh? O que te lo apuntes o que hagas lo que veas para acordarte. Entonces, hemos empatizado. Hemos dicho cómo nos hemos sentido. Vale. Pues he estado esperando, he dejado de hacer cosas. Y también hemos pedido, pues, para la próxima vez, oye, mm, hazlo de otra manera. ¿Vale? El cambio para el futuro. Esto puede ir luego en escalada. Es decir, si yo vuelvo a quedar otra vez con esta persona y ya mm, me vuelvo a hacer lo mismo, yo puedo subir en intensidad. ¿Vale? No significa entender bien porque a veces cuando se habla de persona de conducta asertiva, parece como que siempre hay que poner la otra mejilla o que siempre no se trata de eso para nada. ¿eh? Porque si tenemos que hacer valer nuestro derecho. Entonces, si lo vuelvo a hacer otra vez, pues le diré, pues mira, entiendo que se te ha vuelto a olvidar y que a lo mejor incluso no, no lo hayas hecho queriendo. Pero yo ya te lo había advertido y he sentido que no me ha escuchado. Así que, mientras que no, no tengas esto claro, pues no me vuelvas a llamar porque no voy a quedar contigo. Pues vale, le estoy pidiendo... ¿Eh? un cambio de, de conducta, pues no me vuelvas a decir que, que quedemos. ¿eh? Hasta que no... Vale, pues he subido en intensidad, he, he ido en escalada. ¿Pero por qué no subimos en escalada de primera hora? Bueno, pues tampoco... Yo, por ejemplo, si yo me equivoco con alguien, me gustaría que me diera una oportunidad. ¿vale? Bueno, pues podemos darle otra oportunidad y ya si no cumple, pues podemos seguir subiendo en intensidad, ¿no? en esa conducta asertiva. ¿Mm? Se trata de que hagamos las cosas de manera lo socialmente adecuada. Si de entrada porque alguien tiene un fallito conmigo, porque tiene un error conmigo, imaginaros, yo dejara de hablarle a cualquiera que se equivoca conmigo, pues fijaros, ¿no? Llegaría un tiempo que no tendría nadie con quien hablar, ¿no? Tendría mucho conflicto o, o mis relaciones se afectarían muchísimo, ¿no? Entonces, es buscar el equilibrio, ¿vale? Un poco esa es la idea, la idea central. Bien, para ir concluyendo, consecuencias de la falta de habilidades sociales es importante. Ya se deducen de todo lo anterior, ¿verdad? Pues en el aula... Alumnos que no tengan habilidades sociales, que sean, por ejemplo, o muy, muy agresivos, puede provocar conducta disruptiva, problemas de orden, de comportamiento, ¿eh? Eh, agresividad verbal o incluso física en los casos más graves. Esto, a su vez, va a afectar al rendimiento académico, ¿vale? comportamientos de transgresión de normas, va a dificultar el, el aprendizaje, ¿vale? pero además afectará a las relaciones con los compañeros. ¿Eh? Va a entorpecer las relaciones con los compañeros y por supuesto con el profesorado. ¿vale? El clima social del aula va a verse afectado negativamente. ¿Mm? Pero además, a nivel personal, puede afectarse a la autoestima. ¿vale? A lo mejor puedes pensar que alguien puede pensar que tiene un si tiene un estilo agresivo, pues que eh, los demás están con él o, o le siguen o tiene ese liderazgo porque él es agresivo. Entonces va a continuar siendo comportándose de manera agresiva, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, claro, va a pensar que él es el único valor que él tiene es ser agresivo. Eso afecta a su autoestima. Es decir, yo valgo en tanto que soy agresivo. No, no están conmigo porque yo les queda bien, o porque me quieran, o porque aprendan cosas de mí, o porque yo les dé algo, sino pues porque soy líder, porque soy agresivo y porque demuestro que, que soy más agresivo que los demás y por eso el grupo de iguales me, me sigue. Pues eso distorsiona la, la autoestima. Te gustas porque eres agresivo. Entonces, claro, creces con una imagen de, de ti mismo bastante distorsionada. O, por ejemplo, veamos otro caso distinto. Alguien que sea. tenga un estilo pasivo. Pues si nunca hace valer sus derechos, si nunca dice lo que piensa, pues se sentirá poco a gusto consigo. Su autoestima será cada vez más baja porque no se cuida, porque no se quiere, porque no se respeta. Pues su autoestima cada vez será más baja, más negativa. ¿Vale? Bien. En cualquier caso puede haber problemas de salud mental por ansiedad, por estrés y también problemas de consumo de tóxicos. ¿Por qué? Pues por ejemplo alguien que tenga una conducta pasiva socialmente hablando, pues se da cuenta de que cuando bebe o cuando toma determinadas sustancias, pues eh, se vuelve más sociable, se vuelve más divertido, se, eh, que gusta más al grupo, cae mejor al grupo de amigos y por tanto pues consume para... Mmm, suplir la carencia que tiene de habilidades sociales de relacionarse socialmente adecuado. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues con esto hasta aquí habríamos hablado ¿eh? Eh, de, la, de las habilidades sociales y la importancia de las mismas en el contexto docente y en el contexto del aula.